Primero, háblenos sobre su gol. ¿Cómo fue el gol, Ener? Felicitaciones. No, una pelota que la jugamos muy bien, se la abrimos a Pervi. Por ahí sabía que iba a entrar la pelota, creí que iba a llegar un buscapié, pero bueno, después llegó hasta el arquero y me quedó el rebote y la pude empujar. ¿Qué es lo que le ha dicho el cuerpo médico? ¿Qué sintió? ¿Cuál es el asunto? No, me hice prueba y salió que tengo un esguince, y eso rodilla. Me está, esguince la rodilla, eso me está molestando un poco. ¿Pero qué le va a permitir jugar en el último partido o no? Bueno, me permití jugar este. Esperemos que para el siguiente ya esté mucho mejor y pueda seguir ayudando. Gonzalo, ¿qué crees que hay que mejorar para el partido de Senegal? Pues nada, no, creo que hoy no cometimos muchos errores. Creo que despertar en los primeros 10 minutos del partido, creo que esa es la clave, entrar más activos, más despiertos y que no nos vuelva a pasar lo que pasó. ¿Prometen la clasificación? No, decirle que nos sigan apoyando, que este equipo va a dar guerra hasta lo último. Senegal lo respetamos mucho, son un equipo grande, tienen muy buenos jugadores, son como nosotros, rápidos, fuertes, grandes. Va a ser difícil, pero nosotros tenemos fe que vamos a salir victoriosos. Michael, ¿prometes la clasificación en la próxima semana ante Senegal? Pues tenemos un gran grupo, la verdad que otras cosas no están saliendo. Esperemos el próximo partido, sumar los 3 puntos que es muy importante y podemos clasificar, que es lo que anhelamos todos. Ecuador.